Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos un clásico de ciencia ficción. Un film que se convirtió en ícono del séptimo arte y revolucionó la forma de hacer cine en aquellos años. Un tema misterioso y perturbador que de la mano del gran Steven Spielberg se convirtió en una de las más luminosas aventuras cinematográficas. Encuentros cercanos del tercer tipo. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como ya comentamos en los videos de la película Señales, la existencia de vida inteligente proveniente del espacio exterior siempre ha sido uno de los temas más recurrentes del séptimo arte, colocando a la humanidad en variados escenarios de guerra, invasiones y enfrentamientos contra diferentes criaturas provenientes de los confines del espacio. Sin embargo, aquella tendencia oscura y trágica tuvo un giro inesperado cuando el mito extraterrestre llegó a las manos del gran Steven Spielberg en 1977. Tanto durante la producción como en el proceso de postproducción de Jaws, Tiburón, otro de los grandes éxitos del director, Steven Spielberg había estado desarrollando la idea para una nueva película, una sobre UFOs, Unidentified Flying Objects, lo que en castellano es conocido como OVNIs, objetos voladores no identificados. Un misterioso fenómeno que durante aquellos años aumentaba en cantidad y difusión, convirtiéndose en uno de los grandes misterios de la era moderna de la civilización, fenómeno relacionado a la supuesta existencia de vida extraterrestre y del que Steven era un firme creyente y fanático, razón por la que a sus ojos, su proyecto no era de ciencia ficción, sino de ciencia y especulación. A diferencia de un film normal, este requería un proceso de investigación y recopilación de datos reales que sirvieran como base para desarrollar su guión, razón por la cual recurrió a un experto en el tema, el ufólogo J. Allen Hynek, un astrofísico y profesor que durante un tiempo trabajó como asesor de la milicia estadounidense en el tratado e investigación de los ovnis, otorgándoles a los diferentes avistamientos explicaciones científicas relacionadas a la meteorología, termodinámica o alguna otra ciencia pertinente. Sin embargo, Hynek nunca pudo dar explicación a un pequeño porcentaje de fenómenos, aquellos cuyas pruebas, descripción y testigos eran extremadamente convincentes, razón por la cual renunció a su cargo como asesor y comenzó una carrera propia de investigación. Sería durante ese periodo que participaría como asesor en diversos estudios ufológicos, incluyendo el mítico Libro Azul, proyecto de la Fuerza Aérea Estadounidense desarrollado con la finalidad de recopilar datos y analizar el riesgo potencial que los ovnis podían representar para la seguridad nacional. Sus estudios eventualmente lo llevarían a escribir varios libros, siendo The UFO Experience, La Experiencia OVNI, libro de 1972, el primer escrito del mundo que incluiría la ya conocida terminología que dio nombre al film de Steven, Encuentros cercanos. Incluso desde ese entonces, dicho término constó de diferentes subniveles de clasificación de acuerdo a las características e intensidad de la experiencia, siendo los más conocidos los tres primeros. El encuentro cercano del primer tipo, el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser objetos físicos o luminosos. El segundo tipo corresponde al avistamiento de un ovni sumado a evidencias físicas de su aterrizaje o efectos físicos de su existencia sobre una superficie, los mismos que pueden implicar radiación, interferencia radial o simplemente marcas físicas en el terreno, tales como los llamados círculos de los campos de cultivo, atribuidos por muchos a visitas de seres extraterrestres. Fenómeno que hemos explicado y profundizado en este video sobre señales, el cual podrás ver al terminar este.
Finalmente, tenemos el encuentro cercano del tercer tipo. El avistamiento no solo del ovni o las pruebas de su existencia en el terreno, sino también de entidades biológicas, los pasajeros de los ovnis, extraterrestres. Si bien existen varios otros tipos de encuentros cercanos de mayor intensidad, el tercer tipo fue dividido en una escala que abarcó características de los niveles superiores, incluyendo interacciones psíquicas o incluso el temido secuestro o abducción, elementos presentes en el relato de Spielberg. El rotundo éxito que Steven había logrado en Jaws o Tiburón lo habían dotado de una gran reputación y fama en el medio, por lo que obtener el financiamiento para la producción fue tremendamente sencillo. Sin embargo, su mayor batalla fue la de lograr que la productora aceptara el título que había decidido ponerle a partir de su colaboración con Hynek, Encuentros cercanos del tercer tipo. Pese a haberlo tenido en mente durante mucho tiempo, Steven varió su concepto ante los acontecimientos de aquella década, puesto que aunque inicialmente pensaba desarrollar una historia sobre ovnis en la sociedad estadounidense moderna, tras el escándalo Watergate del año 1972, decidió sumarle una complicada situación de encubrimiento y conspiración gubernamental. Es así que Steven nos trae la historia de Roy Neary, encarnado por Richard Dreyfuss, con quien ya había trabajado en la producción de Jaws. Un equipo científico investiga avistamientos de ovnis a nivel mundial, descubriendo en el desierto de Sonora, en los Estados Unidos, una flota de antiguos aviones de combate, aeronaves de la Segunda Guerra Mundial que fueron reportadas como desaparecidas en acción a finales de 1945. Más extraño aún era el hecho de que los aviones se encontraban en perfecto estado, llenos de combustible y conteniendo las pertenencias de sus pilotos, pero sin ninguno de ellos. Posteriormente, en Asia, en medio del gran desierto de Gobi, encuentran al Cotopaxi, un enorme navío reportado como desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Y mientras tanto, en el estado de Indiana, los pilotos de un vuelo comercial reportan el avistamiento de un ovni, cuyo curso puso en peligro la integridad de la aeronave. Es en Indianápolis, la capital, donde varias personas tienen diferentes experiencias y avistamientos, desde un pequeño que presencia una intrusión en su propia casa, hasta el avistamiento de varios objetos voladores luminosos en la carretera, incluyendo el encuentro cercano de Roy Neary, el protagonista de la historia. Paralelamente, el equipo de investigación continúa persiguiendo fenómenos alrededor del mundo, llegando a la India, donde recogen un mensaje cifrado que logran interpretar matemáticamente, unas coordenadas específicas. Una zona cuyo aislamiento hace necesario el desarrollo de un plan de encubrimiento que permita evacuar el lugar sin revelar la naturaleza del evento. A partir de sus respectivos encuentros cercanos, todos aquellos que habían tenido una experiencia inexplicable comienzan a desarrollar una obsesión incontrolable respecto al fenómeno, adoptando incluso comportamientos erráticos que los llevaron a distanciarse de sus propias familias. Sobre todo, una fijación específica con la imagen mental de una montaña con un aspecto muy característico, una que eventualmente descubrirían cuando el plan de aislamiento del gobierno colocara el lugar en el centro de las noticias y los medios de comunicación: la Torre del Diablo. Al descubrir la existencia de la montaña que veían en sus visiones, todos aquellos que habían tenido encuentros cercanos llegan al lugar pese a la orden de aislamiento impuesta por el gobierno bajo la excusa de una supuesta fuga de gases tóxicos letales en la zona. La mentira gubernamental llegaría incluso a regar cuerpos de animales al costado de la carretera, supuestas víctimas del gas tóxico que había provocado la evacuación. Un paréntesis. Este detalle particular se me hizo tremendamente desagradable, pero más adelante en la película, se revela que los animales solo estaban dormidos gracias a un poderoso narcótico. Felizmente, el guión de Spielberg no incluía matanza de animales para sostener el plan del gobierno. Aunque de ser en la vida real, dudo que algún gobierno tenga miramientos para hacer tal barbarie, lamentablemente. Eventualmente serían solo unos pocos, incluyendo a Roy, quienes lograrían llegar a la mítica montaña para descubrir el por qué, después de su experiencia, habían quedado tan obsesionados con la imagen de la montaña que les había sido sembrada en la mente, y
Y es así que, habiendo ascendido en la montaña, atestiguarían la llegada de múltiples objetos voladores y una inverosímil comunicación entre dichos objetos y el personal del gobierno mediante sucesiones de notas musicales. Un proceso netamente introductorio para el verdadero protagonista de toda la misteriosa historia: una colosal y muy luminosa nave madre. Encuentros cercanos del tercer tipo tiene ya 45 años de existencia, y es por eso que muchas generaciones jóvenes no han tenido la suerte de verla, razón por la cual no narraremos el final de la cinta, la misma que hemos resumido de manera muy breve y que obviamente tiene muchos más detalles de guión, actuación y desarrollo de personajes de los que hemos referido y que valen la pena ver. No por nada es que la película recibió numerosos premios y nominaciones de la Academia, Globos de Oro, Premio Saturno e incluso fue proclamada como un film de importancia cultural, histórica y estética por el Congreso, por lo que sería seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Pero en lo que sí profundizaremos es en el espíritu del film, puesto que Steven lo hizo con los ojos de un infante, con la inocencia de un niño que desea conocer qué es lo que hay ahí afuera, que desea confiar en la luz, lo mismo que se ve representado en el pequeño Barry Giler, el protagonista de la escena más representativa del film. Un concepto que obedece a preceptos personales del director, generados a partir de sucesos importantes en su vida, tales como el divorcio de sus padres y la época en la que tuvo amigos imaginarios, siendo este último plasmado más adelante de manera explícita en otra de sus más importantes películas, E.T., el extraterrestre. Como en varios otros films, Steven contó con la maestría y genialidad del gran John Williams, quien además de hacer la musicalización de la película, fue partícipe de la creación de la icónica secuencia de comunicación extraterrestre, la misma que permitió que el film presentara una impresionante sinfonía de sonidos, luces y emociones al espectador, acompañada de vistosas imágenes que, por la época en que fueron realizadas, demandaron el uso de los efectos prácticos de Donald Trumbull, muy bien logrados. Aunque según el propio Steven, pudieron ser incluso mejores, puesto que la productora aceleró el estreno del film algunos meses por necesidades comerciales. Y fue precisamente esa premura la que complicó el proceso de postproducción, por lo que en la actualidad existen hasta 3 versiones distintas de la película: la cinematográfica que fue estrenada en cines en 1977, la edición especial de 3 años después, la cual incluyó escenas nuevas que Steven filmó recién en ese entonces, escenas cuyo financiamiento por parte de la productora vino a cambio de la inclusión de una secuencia que mostrara el interior de una de las naves espaciales, esto a petición del equipo de marketing. Y finalmente, la versión del director, en la que la mayoría de escenas adicionales estaban incluidas, exceptuando la referida secuencia del interior de la nave extraterrestre, debido a que Spielberg consideraba que la secuencia rompía la sensación de misterio y fantasía que el film debía transmitir. Cabe señalar que en algún momento, Spielberg consideró cambiar el tercer acto de la película para incluir una secuencia en la que un ser extraterrestre se quedara en la Tierra a modo de intercambio diplomático. Un embajador, algo que no llegó a ser trabajado, pero que sin duda hubiera permitido el desarrollo de una secuela. Y también hay que referir que sí se manejó la idea de desarrollar un segundo film, Night Skies, Cielos Nocturnos, una película que, contrariamente al tono familiar y esperanzador de Encuentros Cercanos, hubiera sido de horror. Y pese a que nunca fue producida, muchos de los conceptos ideados en aquel entonces fueron incluidos en la ya referida E.T. el extraterrestre y la memorable Poltergeist, cinta cuyo guión fue coescrito por Spielberg. Es evidente que Steven es fanático del tema de los extraterrestres, y por lo mismo, el concepto del secuestro inicial de Encuentros Cercanos es desarrollado parcialmente en otra producción no tan conocida de la que fue productor, la miniserie de 10 episodios, Taken, en la que se narra una historia sobre encuentros con alienígenas por varias generaciones de personajes, siendo la primera, precisamente, de militares desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Si les gusta el tema, no dejen de darle un vistazo. Siendo un film tan elaborado, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es una de aquellas películas que sin duda recomendamos ver a toda la comunidad de Frontera Geek. El trabajo de Spielberg siempre es impecable, y en el canal hemos reseñado ya algunos de sus films: la clásica Jaws o Tiburón, y la inolvidable Jurassic Park,
disponibles en el canal para quienes gusten de dichas sagas. En el caso específico de los extraterrestres, pues es innegable que una historia oscura y misteriosa suele ser más llamativa para el público, y si ese es el caso de su gusto personal, los invitamos a ver los videos que hicimos sobre Señales, un film que esconde mucho más de lo que deja ver a simple vista. Los extraterrestres son sin duda de los temas más interesantes, aterradores y sobrecogedores del cine y la cultura popular mundial. Y así como existen films como este, en los que se da una muy esperanzadora visión de lo que ocurriría en el caso de que tuviéramos contacto con una civilización extraterrestre, también existen aquellos en los que el contacto es oscuro y terriblemente traumático, puesto que así como Spielberg nos trajo los encuentros cercanos del tercer tipo, también existen los de el cuarto tipo. Pero eso lo veremos en un próximo video. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.